Ten un viaje agradable. Sam, revisaste bien la carga, ¿no? Que alguien dejó por allá. Si quieres, tú también puedes dejar alguna. Mensajes, advertencias, algo motivacional. Lo que sea que se te ocurra. Sam, incluso los mejores cargadores pierden su carga. Pero eres el mejor entre los mejores. Tienes lo necesario para terminar lo que empezaron. Si encuentras algún envío abandonado, quizá puedas llevarlo a su destino previsto. Es más fácil de lo que piensas. Todos nuestros paquetes tienen una identificación de Bridges para rastrearlos. Y tu Odradek está equipado con un escáner que detecta dichas identificaciones. Lo que quiero decir es que esa cosa en el hombro puede ayudarte a encontrar envíos extraviados. Recuerda, Sam. Cada paquete es una promesa hecha a una persona necesitada. Cuentan contigo para la entrega. Trabajo, Sam. Veo que trajiste una carga perdida. Cuando quieras, entrégala aquí para procesarla. Si encuentras más cuando estés con una entrega y no crees que puedas llevarla a su destino, siempre puedes almacenarla. Estarás segura hasta que llegue otro cargador para terminar el trabajo. Incluso si debe pasar por una docena de manos antes de que llegue a su destino, puedes estar tranquilo sabiendo que hiciste tu parte.
Una escalera bien colocada te ayudará a cruzar los ríos de manera segura. Tal vez deberías usar la que te dimos. Escarpado o una pendiente inclinada, no olvides la escalera que te dimos. Asegúrate de probarla. Me gustaría ver los usos que le da un profesional experimentado como tú. Hmm.
Entregando carga. Gracias. Todos sentimos la pérdida de Ciudad Central Lot. Nadie sabía lo que significaba para la organización, ni la UCA, ni nosotros. Pero la oxitocina reducirá el efecto y eso ayudará mucho. Pronto volveremos a estar bien. Déjame ver. ¡Es genial! Gracias otra vez. Pues, todo parece estar en orden. Y nuestra parada también lo estará pronto. Estás con el segundo equipo, ¿no? ¿Dónde están los otros? Sin vida. Dentro del vacío. No, esa explosión acabó con todos. ¿Y qué? ¿Te enviaron a ti solo? Bueno, si fuera un solo envío sería una cosa. De vez en cuando pasan cargadores, pero... El segundo equipo debía traer el Cupido. Nos iban a conectar. Hace 3 años que esperamos ayuda. 3 años. ¿Y envían a un solo hombre? ¡Mierda, mierda, mierda! Al menos dime que trajiste algo más que la Oxy. Tengo el Cupido. ¿Tú? ¿En serio? Es verdad. Al fin funciona. Vaya, entonces debe ser la respuesta a mis plegarias. ¿Y qué estás esperando? ¡Conéctanos a la maldita red! Conexión con Capital Not confirmada. Al fin está pasando. Como Amelie prometió, al fin podemos hacer lo que vinimos a hacer. Oye, vas al oeste, ¿verdad? Muchas personas se alegrarán de verte. Seguirás hasta llegar a la costa, ¿no? O sea que verás a Amelie en persona. Ah, eso es bueno. En serio, es bueno. Yo nunca la conocí. Solo la vi en los solo mensajes cuando estuve en la primera expedición. Bueno, como sea, ten cuidado en el camino. Hay personas malas allá afuera. Dicen que son más que las buenas. Pero no tengo que decírtelo.
Gracias, Sam. Al conectar la parada con la red giral, la pusiste en contacto directo con los que estamos en Capital Knot. Bien. ¿Qué sigue? Al oeste de la parada hay un par de estructuras que dejó la expedición anterior. Más allá está tu siguiente destino. Port Knot. Está en la orilla de un lago de cráter formado tras el primer vacío. Tu objetivo es conectar a Port y Capital Knot. Pero para eso deberás usar nuestras instalaciones como paradas adicionales. Serán esenciales para establecer una conexión estable. Por la distancia que hay que cubrir, queremos usar un centro de distribución y una central eléctrica. Tendrás que ir primero ahí, al centro de distribución. De todas formas, hay una carga que debes llevar. Ve a la terminal de envíos para recogerla. Buen trabajo. Nuevo pedido disponible. Accede a la terminal de envío para más información. Tu trabajo duro da fruto, Sam. Gracias al aumento de la capacidad de la red, la sede ahora puede proporcionarte apoyo y materiales adicionales. Deberían servirte. Sam, puedes usar ese SCP para construir un buzón. Tienes que entregar suministros para una impresora quiral. En el centro de distribución al que vas hay una. La llevó la primera expedición. Por sí sola, es como cualquier impresora 3D común. Pero al conectarla, usa los datos de la red quiral para reproducir todo tipo de cosas. Y seguro imaginas lo útil que puede ser. No hace falta decirlo, pero aléjate de cualquier CV que encuentres. Lo último que necesitamos es un vacío. Sam, Sir Hartman, los vacíos se producen cuando los vivos entran en contacto con las criaturas varadas. La reacción es similar a lo que un físico llamaría aniquilación, cuando una partícula subatómica choca con su antipartícula. Por desgracia, eso es lo único que sabemos. ¿Por qué los muertos se transforman en CV? ¿Por qué los vacíos se producen por contacto humano? ¿Y por qué la gente como tú puede regresar sin apenas un rasguño? Nadie sabe. Pero no puede ser una coincidencia que estos fenómenos se observaran solo después de descubrir la playa y unir ambos mundos. En fin, reitero. La única forma segura de evitar un vacío es alejándote lo más posible de la CV. Sam. Si estás en medio de una entrega y decides asegurar la carga temporalmente o entregársela a otro cargador, seguramente necesitarás un buzón. Además de la carga, los buzones también se pueden usar para compartir equipo y armas, si así lo deseas. Estoy seguro de que ya los has usado, pero ayúdame a construir uno. Tal vez entre Capital Knot y esa parada. Si te hace falta un CQP, temo que tendrás que conseguirlo por ti mismo. Para construir un buzón, tendrás que utilizar un CQP. No hace falta decirlo, pero si aún te falta un CQP, deberás fabricarte uno.
para construir un buzón. No ha... Restricción de armas retirada.